¿En cuánto? 65. ¿Qué vendes, mijo? A ver, ¿qué vendes? ¿En cuánto? 65, 2%. ¿O 2%? A ver, vente para acá. Dale 2. A ver. Córrele, aviéntalos por ahí, por la ventana. A ver, aquí tengo. Turn left onto Avenida Insurgentes Oriente, Ix Miquil Pan Octopan. Espérame, cabrón, dice. Dejó los otros a la chingada, dice. Ahí está, mijo, gracias. Gracias, tengas buen día, mijo. Se la trataron, mijo. Lo traigo bien lavado. Vamos, pues, yo lave no trae. Trae cambio suegro porque yo no traigo. 10 pesos, güey. Unos 10 pesos. ¿Qué? Vamos a ver si se siente, ¿no? Puta, si va a caer, güey, me hace. ¿Cuántas? Pues que yo no te vi, güey. ¿Cómo andan? Bueno, pues andamos aquí en Santa María Chimaltongo. Aquí viven los abuelos, los abuelos de mi esposa. Y aquí está mi suegro. Entonces me dieron a probar pulque. Yo nunca he probado pulque. Entonces me lo dieron ahí adentro y me salí para que no me fueran a ver que no me gusta. Entonces era la primera vez que puedo probar pulque. A ver qué sale. Si no lo voy a tirar, voy a decir que estaba bien bueno, pero que ya no me hicieron. Ay, mentiroso. ¿Eh? ¿Dónde va? Entonces, ¿qué ni voy a decir que no? Pues claro. ¿Qué? ¿A qué sabe? No. ¿A qué sabe? Como a plantas podridas. ¿Qué anda vendiendo? ¿Qué vendes, mijo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuatro y medio? Oh, y a Mateo ya le falta uno y medio para vender. Dos y medio. Ok, a ver, niño, ¿qué? Dame una cerveza, primo. ¿Qué cerveza tiene? ¿Qué cerveza tiene? ¿Cerveza? ¿Qué sol? No, sol. Sol. Oye, Rubén. ¿Qué? No me las quiere vender porque se van a acabar con la forma de casa la moneda. No, no. Véndelos, papá. Mijo, véndelo. Pues se tienen que acabar para que vendas más. Véndelo. Sí, véndesela. No me puede vender dos nomás. Sí, véndelo otro ya para que se te acaben, para que te vayas a descansar. Nomás véndele dos. Dale la moneda, pues te va a vender dos. Dale la moneda. Si puede ser chico, te compro. Mejor regular. Yo te compro ese. No, ya no se animó. No, él quiere vender el otro. Son para ti, te compras un dulce. Jamón con queso y puedes ponerlo. No se lleva el quesito. Bueno, raza, vinimos a las ruinas de Pula, pero están cerradas. Es hacia allá. Al parecer ya lleva más de un año que está cerrada. Un año y un mes dijeron que están cerradas, entonces no pudimos entrar.
Pero pues aquí estamos agarrando recuerditos. En todos lados. Ya le compré algo a cada puestecito yo con la familia. Ya agarré algo de cada puesto para que todos hicieran la venta. Ahí hay más. Acá hay más. Bueno, pero el chiste es que íbamos a ir ahí, pero no se pudo. Vamos a ver. Uy, no. Pero vamos a ver si se pudiera agarrar un hotel que tuviera lo suficientemente alto para grabar. Porque de allá del centro, ahí donde andamos en el centro, sí se miraban las puntas. Pero pues, ahorita no se mira nada. Ni modo. Miren, raza, el Burger King más grande del mundo. Ahí está el Burger King más grande del mundo. Quítese, señora, para ver el Burger King. Miren nomás. Se pasa de raza. Nah, si la raza mexicana me vale madre, la neta, verdad, Dios. Mira nomás, qué Burger King hay. Vamos a ver si se puede ver acá, este lado. Aquí andamos en Tula, raza. Tula, Hidalgo. Miren, ahí está el Burger King. Ay, güey. ¿Quién conoce ese Burger King de los de Tula? Comenten. Raza, seguimos aquí en Tula, Tula Hidalgo. Estamos aquí en un lado del centro. Vinimos a comprar Frozen Rolls, helado artesanal en rollo. Acá está la familia ordenando, miren. Ahorita vamos a ver cómo van a salir. Yo, como no soy borracho, yo pedí la de Bailey's con Poppy y tequila. Es lo que hay. Y el hotel está acá atrás. El hotel no se va a alcanzar a ver de aquí. Pero allá están las ruinas. Agarré el hotel porque no pudimos entrar a las ruinas, pues, a las pirámides aquí de Tula. Entonces agarré el hotel acá atrás. Y allá está el centro. Entonces allá del hotel sí se alcanza a ver lo que es la catedral y eso. Pues vamos a ver a qué sabe esto, raza. Bueno, raza, miren. Aquí están. Ya me estoy chingando esto. También ricos. Voy a sacarlo con el dedo, chingue su madre. Como si fuera sushi. Vente, culero, para acá. Está bien frío. También ricos. Yo pensaba que todo iba separado, lo que es el tequila y todo, que te iban a echar de cada uno, pero no, revuelven todo y luego le echan tequila encima. Y está mamalux. Bueno, raza, aquí está haciendo ella el de Cylon. ¿Qué pediste su Cylon? Una de vainilla, ¿cómo hizo? Chocolate de Hershey. Hola, Ruby también. Ahí, ahí. Ay, la lengua está bien rico. ¿Qué pide? ¿Qué? ¿Es cacahuate lo que tiene? Son los bueno. ¿Ah? Los, es the bar things, the bar Hershey's. I mean the bar. The Kinder Bueno. Oh yeah. Yeah, that's that. It's that. Bueno, raza, les voy a antojar ahorita esto. Está bien delicioso, la verdad. Bien. Y mira, ahí está el chocolate está Hershey. Helado, ¿no? Ahí está el chocolate Hershey. Casi el té. Se caliente un poquito. Oh, sí. Can you
I can press this. Can you get second? Then Rudy's gonna get her off. Wait, why can't you have your arms? Mateo. ¿Cómo se llama aquí, oiga? Frozen Rolls, helado artesanal. Frozen Rolls, helado artesanal, raza, aquí en Tula, Hidalgo. Nosotros no somos de aquí, oiga, nomás que la buscamos en el internet a ver qué había y les gustó este, todos los niños dijeron, allí mero. Sí. Es lo bueno del internet ahorita que salen. A mí me gustó mucho el mío, no sé cómo le vaya a gustar a Saigo. A ver si sí es cierto. A ver si sí es cierto. Porque... Mateo no quiere, ¿verdad, Mateo? Sí. ¿Sí quieres, Mateo? Sí. Ahora sí. Te vamos a hacer uno, ¿eh? ¿Gustas que le ponga algo? Le puedo echar más Hershey, le puedo echar leche, chispitas, panditas, chocoretas, lunetas. Nuez, granola. ¿Esos de colores qué son? Igual son como lunetitas. ¿O no? ¿Son chicas como chocolate? Sí, como chocolate. ¿Me dan chicas? Claro que sí. Chicas. Vamos a hacer. Pájalo a ver qué sale. ¿Ya probado los Island? Vete para acá. Vete para acá, Island, para afuera. El Mateo no lo va a poder agarrar también, ¿no? Yo les dije. Ya ven, ya le funciona ya la señora. A ver, sal. ¿Por qué están en helados? Son frozen rolls. Muérdele, pues, chiqui, muévele. Mmm. Yo no sé ni lo que está comiendo. ¿Está bueno, Mateo? ¿Quieres más? Eso. ¿Cómo está la nieve, Mateo? ¿Está buena? ¿Sí? Sale en la casa, acaba de lavar, ¿sabes? ¿Cómo estuvo la nieve? Bueno, raza, ya sabes. La neta, yo para decir que algo está bueno, está muy raro. Y aquí estamos, le voy a volver a poner para que vean. Frozen Rolls, helado artesanal en rollo. La neta, están bien buenos, están bien ricos. Ya vale. Bueno, les recomiendo que se vengan para acá. No sé la dirección, ahorita vamos a preguntar. Aquí está la catedral allá enfrente, allá se le mira el piquito a la catedral. Pero es como la... Ahí están en la plaza, al lado de la plaza. Y ahí está la catedral, se la mira el piquito de aquel lado. Entonces se dejan caer acá para la plaza. Pero no de veras, pongan el GPS. Frozen Rolls aquí, nosotros lo encontramos en Google. Así fue como llegamos para acá.